alma ha sido la frialdad en las cosas espirituales. El aire de la soberbia y vanidad del mundo ha secado el fruto espiritual. Por tanto, dime, Señor, lo que dijiste al paralítico: levántate, yo te lo digo. Me dices: levántate, levántate de ese sueño en el que vives, levanta los ojos al cielo y el corazón a tu Creador.